Esta segunda parte quería traerte a Neuquén, ¿no? Estábamos hablando mucho de Argentina. Sí, sí. ¿Cómo está ya casi 4 décadas del golpe desde Neuquén, hablándonos, ¿no? Bueno, yo creo, a pesar de que todos quizás no lo crean así, que sigue siendo la capital de los derechos humanos. Para mí sí, porque acá vemos 6 organismos que tenemos todavía la posibilidad de unirnos en esta fecha para hacer juntos la marcha del 24, para repudiar realmente el golpe, no solo de los militares, sino dentro de esos civiles. A mí a veces me gustaría decir, poner todos esos civiles, ¿no? Como vos decís, los empresarios, los economistas, la iglesia, en fin. Pero bueno, todos dicen, no, los civiles están todos ahí metidos. Bueno, pero hay que aclararlo a veces también, porque la iglesia, mira, el otro día leía que justamente si la iglesia hubiera intervenido más, quizás no se hubiera dado el golpe del 76. Pero realmente creo que seguimos siendo, porque fíjate, yo te decía recién que yo nací con dictadura, y a veces uno reflexiona después de tantos años, que te pones, claro, te indignás porque te gusta que todo sea más rápido, y con los años te vas dando cuenta que cuando algo se destruye tanto, cuesta mucho construirlo. Y a nosotros se nos ha destruido este país. Ni hablemos del 1400, no. Pero seguimos habiendo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuántos patriotas de esos que queremos mucho queríamos que fuéramos europeos, verdad? Entonces, ¿desde cuándo se nos viene destruyendo este país nuestro tan hermoso? Tan geográficamente tan hermoso y con gente buena también, obreros los mejores del mundo, ¿o no? Entonces uno se apacigua y dice, bueno, sí, todo esto lleva mucho tiempo, porque vos fíjate, dictadura el 30 y otro no, un poquito de constitución, no, dictadura, ¿cuántas dictaduras? ¿Cuántas? Y yo repudio mucho la dictadura de Onganía porque destruyó la parte más importante de las personas, que fue la educación. Las universidades las destruyó. Eso es lo que hoy forma parte de nuestro objetivo principal. Ayudar. Una vez las madres de Buenos Aires... Claro, porque es tan fuerte lo de a partir de Videla que uno deja lo de Onganía, sí, por ahí, no, en el segundo plano. Claro, deja lo de Onganía. El plan Conintes, todo se activa ahí. Lo del otro, de Aramburu, y déjalo. ¿Y cuánto? Si nos ponemos a ver... Y la AAA y todo eso que hubo, no, es mucho, mucho lo que se ha destruido. Y entonces nos va a costar mucho construir. ¿Y dónde? En la mente de las personas. ¿Te acordás cuando las madres tomaron esa decisión de construir casas? Nosotros hicimos un comunicado donde les decíamos que nosotros no queremos, no nos parece que nos corresponda, que lo haga el gobierno, que lo haga la persona con sus ahorros si los puede hacer. Que nosotros tenemos que construir, ayudar con otros, con ustedes, la comunicación, con los docentes, con todos, con las personas sencillas, cotidianas. Nos tienen que ayudar a construir mentes libres, mentes pensantes, coherentes, éticas. Eso tenemos que ayudar. Y ese sigue siendo nuestro incentivo principal. Tenemos un montón de escuelas esta hora, en esta semana, para ir, sí. ¿Están recorriendo muchas escuelas, sí, siempre sí, sí, en esta época, o es un trabajo, mira, sostenido? Siempre, lo estamos haciendo siempre, pero en esta época, y yo también te quiero rescatar el papel del docente, del profesor, del maestro, de la dirección de una escuela, de un lugar, donde realmente tiene la iniciativa de invitarnos a nosotros, como a otros organismos también, creo que lo hacen, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Es como vos, si vos no tuvieras esta iniciativa, esto no estaría yo hablando ahora. No, lo que me parece impactante, y hay que rescatarlo, en un sentido de la violencia que se ejerce contra los docentes,
física, sí, sí, ¿no? Sí. Y políticamente la reivindicación de ustedes es importantísima. Totalmente. Mira, yo soy una maestra frustrada porque quería ser maestra y soy perito mercantil. Ah, mira. Pero eran otras épocas, ¿viste? Decía que íbamos a ser secretarias y, qué sé yo, importantes trabajos las mujeres. Y siempre me quedó, pero siempre rescato muchísimo la docencia. Y algunos somos docentes sin título, ¿viste? Creo que la docencia es algo, es el ejemplo educa, educa. Ahora, claro, el educando después a lo mejor va para otro lado, pero vos, ¿cómo debe pasar? A mí muchas veces cuando alguien juzga a alguien, dice, pero mira a fulano, y yo sabes que digo siempre, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Y siempre pienso cuando hablo con una persona, ¿de dónde viene? Porque es tan importante tus orígenes, ¿no? Esos primeros años, ese entorno. Y mira, ya que vos me das esta oportunidad, el otro día leí algo que decía que este siglo XXI va a quedar como el siglo de la tecnología, del poco conocimiento y casi nada de espiritualidad. Yo creo que por ahí pasa todo lo que nos ocurre. No sé. Nosotros te agradecemos siempre la hospitalidad con la que nos recibís en cualquier lugar. Y bueno, me parece que tiene una simbología muy fuerte hacer el programa en este momento acá. Es hermoso hacerlo acá. Yo acá fui 25 años voluntaria. Ajá. Del hospital. Era una cosa confesional, viste, que salía de la catedral. Hermoso, un mensaje hermosísimo, hermosísimo. Y bueno, me fui por las madres, viste. Acá ya son muchas y allá somos pocas. Bueno, y nos queda obviamente para otra charla lo de cuando te recibiste de perito mercantil y querías ser maestra. Que después vos no escuchaste, ustedes no escucharon, vos no leyeron en la mañana que Pablo Montanaro me hizo una nota. La alumna de Baldomero, ¿no? Ah, mira, ¿lo leíste? Sí, sí. Bueno, hermosísimo. Porque él me decía, Pablo, yo tengo una relación muy linda con él, me dice, pero ¿por qué te gusta tanto leer y la poesía, la música? Y lo que sé yo. No sé, le digo, mira, yo quería ser maestra, pero no, le digo, pero ¿sabes lo que tuve? Tuve de profesor de literatura a Baldomero Fernández Moreno. ¡Ah, Lulín, qué hermoso! Y un día viene a casa y me dice, che, Luli, vamos a hablar un poco. Digo, ¿qué vas a hacer? No, no te preocupes, ¿no? Yo digo, que yo no soy para nada, crítica de literatura, nada de eso, por favor. No, no, no te preocupes. Y eso es esa nota preciosa, la verdad, que me encantó. La alumna de Baldomero. Sí, es un amigo de nuestro programa y es amigo de usted. Es, bueno, el biógrafo de Paco Urondo, ¿no? Qué hermoso. Mira, estuvo ayer en casa charlando también y por él me enteré, no sé si ustedes saben, que van a poner la señalación en el batallón, el 24. Es una cosa muy importante esa, señalando como que ahí hubo un centro clandestino. Me lo dijo ayer Pablo Montanaro. Creo que salió en el diario. Bueno, vamos a chequearlo. Yo te agradezco el tiempo. Nosotros vamos rápidamente un corte y ya venimos. ATEN es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. ATEN es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba. Junto a ellos, luchamos y por ellos, seguimos reclamando justicia.